El lema del grupo de cumbia peruana lo dice todo. Por 12 años, Agua Bella viene encantando a su público con temas musicales y sensuales bailes. VIPLatino.com tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a las chicas de Agua Bella días antes de su presentación en el desfile peruano de New Jersey, donde también hablaron de su nueva producción musical. Bueno, sí, claro que sí, estamos muy felices. Agua Bella ya son 12 años de carrera musical. Te cuento que ya estamos terminando la producción número 16 y claro, somos la tercera generación de Agua Bella, por el cual estamos muy felices, hemos tenido muchos discos de oro y ahora estamos promocionando la producción número 16 tributo a la cumbia peruana, que es un homenaje a los padres de la cumbia. Y como ves, pues cada una de nosotras ahí tiene su labor. Aquí está Stephanie Valerón, cuerpo de baile. Te presento la nueva generación, 17 añitos, Gabriela Zambrano, Rosángela González, cuerpo de baile, y que nos habla Anita. Bueno, creo que todos los éxitos de inicios musicales, los éxitos de oro, ya son 12 años de carrera musical, y obviamente pues yo creo que la clave del éxito es la humildad y el trabajo de producción. Nosotras vendemos mucho talento, música, que es lo que es la idea, ¿no? De venderla al público. Nuestra estrategia de trabajo, de los managers del grupo, pues, es salir adelante, es grabar nuevas producciones, nuevas alternativas musicales. Entonces nosotros estamos más concentrados en vender eso, más que estar pendiente de qué es lo que hacemos nosotros grupos para salir adelante, ¿no? Agua Bella ya tiene 12 años, es la primera potencia musical femenina del Perú. Y bueno, tenemos no solamente nuestro público es peruano, en Ecuador nos quieren muchísimo. Colombia nos quiere mucho, nos quiere muchísimo, en Argentina, y no es solo la colonia peruana, y yo creo que eso es el trabajo, y eso es, yo creo que es, ese es el resultado de un buen trabajo de producción musical que se ha dado, y el trabajo también, y del esfuerzo de nosotras, las integrantes. Ya tengo 7 años en la agrupación, y yo creo que es todo el esfuerzo que hacemos cada una de nosotras, y viajamos mucho, nosotras todas. Estamos de gira, a veces nos vamos un mes, estamos lejos de la familia. A veces es un sacrificio porque son tantas cosas que suceden, o tantos eventos importantes que no puedes estar de repente con la familia, los seres queridos, pero yo creo que vale la pena porque el recibir el aprecio y el cariño del público creo que es un alimento para el alma y para el artista, sobre todo. No, muy feliz, muy contenta de pertenecer a la mejor potencia femenina como se dice en el Perú y en el mundo. Y cuando a mí me dijeron para estar en Agua Bella, es una emoción, porque yo al grupo lo veía cuando era pequeña, escuchaba las canciones, y era pertenecer a esa gran agrupación. La verdad que lo que más, como tú preguntas, ¿no? una de las claves más importantes de Agua Bella también es la disciplina, que es la misma en la que se ha aplicado desde la primera generación hasta ahora. Bueno, el guapeo, porque era mucho más ese fue el guapeo esencial de Quibido, que es Agua Bella. Solo hay una. Solo hay una, o mejor que nunca, o sea, cada año que pasa siempre se agregan algunas cositas más. ¿Entre las integrantes? Sí, ¿entre nosotras mismas? Bueno, yo creo que cada una tiene una labor, somos un trabajo grupal, esa es la idea, entonces trabajamos en grupo, porque es la combinación de todo nuestro talento hacia el público, ¿no? Entonces el público capta, le gusta, y yo creo que esa es nuestra misión, alegrarlos. Entonces creo que la competencia es con nosotras mismas, de poder salir adelante y de poder mejorarnos, bueno, superarnos como debe ser. Más que competencia, creo que más para aprender, ¿no? Por ejemplo, yo que recién entro, Angie, que tiene ya más tiempo, pues yo aprendo de ella porque ya es una chica que tiene mucho más experiencia, igual con las bailarinas, entonces entre nosotras compartimos cosas para brindar. Totalmente falso, Agua Bella es una de las organizaciones con las cuales van a poder reconocernos porque no somos usar ropas tan diminutas, las cantantes se reconocen por usar corceles y bueno, las bailarinas top y no enseñamos, son unos chores totalmente moderados y como se dice, Agua Bella siempre vende lo que vende, enseña, entrega, es
100% talento, tanto en baile como en canto. No es necesario mostrar para poder tener éxito. Acá ves el grupo, 12 años de carrera musical, potencia, ¿no? Pero en realidad eso es muy cierto. Bueno, en mi caso lo conocí, he tenido la suerte de personas que he podido conocer, pero siempre hay el caso de los celos, o por qué te vas tanto tiempo, o por qué te escriben, o por qué te llaman, porque a veces no pasa, averiguan los números, te escriben por Facebook. Pero eso es lo que, si te conocen así, yo creo que tienen que saber sobrellevarlo, ¿no? Y que una también ayuda en la relación. Ya cuando estamos en el hotel, creo que todas estamos durmiendo. O estamos de compras. O estamos soñando. O estamos en Facebook. Tantas redes sociales que hay, que hoy en día ya todos estamos totalmente como ligadas. Así es un tributo a la cumbia peruana, en el cual, bueno, está incluido un homenaje a los padres de la cumbia. Y en este mix viene incluido un promedio de 12 temas, por el cual hacemos un homenaje a los Ecos, a los Destellos, Hijos del Sol, Grupo Néctar, Chacalón, los Chapis, Grupo Celeste, bueno, una variedad, y realmente ha sido un éxito en todos los lugares, todos los países que hemos visitado, en Europa también, a la gente le ha gustado muchísimo, y quien no baila esos temas, bueno, y también apostando también por compositores peruanos, y también haciendo tributos como a la cumbia colombiana, y bueno, estamos muy felices por ello, porque esta producción de verdad que promete mucho. ¿Qué es lo que más compras? Zapatos, perfumes, zapatos. Zapatos. De todo un poco. Todo lo que veo, lo compro. O lo que se me antoja en ese momento, ¿no? Puede ser ropa, lencería, perfumes, cremas, vitaminas. También para la familia, para mi papá, para mi mamá. Bueno, zapatos también, pero me encanta mucho y colecciono son de okay. Eso, me encanta. Bueno, yo soy loca de vestidos, me encantan los vestidos y zapatos también, yo me pasé a los zapatos. A mí, ¿qué artista? Tengo varias, Dios, J-Lo, Rihanna, creo que la que más me vacila es Rihanna. Bueno, Jennifer López, Whitney Houston, me encanta, también me gusta esa cantante española, Rocío Dúrcal, que canta espectacular, Rocío Jurado. En realidad son muchos artistas del cual uno tiene que admirar. Celia Cruz, siempre admirada no solamente por mujeres, sino también por cantantes hombres, ¿no? Muchos artistas. Beyoncé es lo máximo, sí, ella, sensualidad, su voz es hermosa, baile, fuerte, potente, sí. Baile. Es una mujer completa, sí, es lo máximo, yo la sigo. Bueno, yo siempre he sido fiel admiradora de Madonna, muero por Madonna, así que muy pronto dice que va a estar por Perú, ahí estaré en primera. Sí, ha pasado una vez que hubo un público y han tirado una botella de agua, creo. Y yo reaccioné y ay, casi me cae, pero sí nos han tirado rosas y está preservativo. Bueno, creo que es un momento que yo prefiero que me tiren eso, que me tiren las botellas. Hasta pero comida, sí, solamente ¿no? Eso. Con las nubes anticuchos, sí. Anticuchitos. Las tiran de todo. De ahí rositas, ahí te dan los anillitos, ¿no? Como lo dimos fans en Denver. Cositas, sí. Por el momento, las chicas de Agua Bella regresan a Perú para realizar algunas presentaciones ya pautadas y luego viajarán a Ecuador y Colombia. Desde Nueva York, Lizetti Robles, VIPLatino.com. Lo dice Agua Bella.